Se ha quedado debajo. La ha dejado debajo, nada, claro. Tranquilo, César. Lo que sea, será. ¿Sabes? Tú ahí. No te venga nunca abajo. Lo que sea, será, que quiere decir. César, ¿siempre le rechazas los cariños a tu hermano? ¿Yo le rechazo? Yo no sé caminar solo sin mi hermano en la vida. ¿Ahora qué? Y te voy a decir una cosa. En los momentos más chungos de mi vida, ha estado ahí mi gordito. Qué bonito escucharos así, de verdad. A los dos. Qué bonito. Fíjate que somos diferentes, porque no tenemos nada que ver el uno con el otro, pero nada en absoluto. Pero yo daría mi vida por mi hermano las veces que me la pidiera. Olé. Olé. En mi casa todos nos llevamos bien. Nos llevábamos, pues ya faltan dos. Y eso ha sido inculcado por nuestros padres, que no... Mi padre decía que a la familia había que restarle, que no le aumentara los problemas, que le reste. Pues si no, te quedas sin familia. Así era. Mi padre decía también no trabajarse las penas, ¿no? Las penas no hay que trabárselas, hay que decir fuera las penas y vámonos para adelante. Esa frase tan bonita, ¿cómo se dice en catalán? Estén las palabras que tú me di sobre el coné. Cunil. Es de las cosas más du que mandí en el programa. Parla de l'Empordà, de Palamós. Muchas gracias. ¿Cómo muchas gracias? Muchas gracias. De nas. De nas. De nas. De nas. Nas es esto en catalán, nas. César, disfrútalo, tío. Yo me lo llevaba a casa, es que le cogemos cariño y me entrañaba el tío, ¿no?